Señoras, señores, buenas noches. Señor decano Oscar Rafael Anllosa, señora Anita León de Rafael, el ingeniero Chiviches, miembro del Consejo Departamental de Lima, y el ingeniero Gamboa, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos hoy un programa muy especial, el programa hecho para que celebremos el Día Internacional de la Mujer. Un día muy especial, digo, porque en realidad la mujer es algo especial. Cuenta la historia sagrada de que Dios vio que el hombre estaba solo, entonces dijo, hagamos ayuda idónea para él. Y de esa manera creó a la mujer. Cuentan que había en el paraíso, después de haber creado todas las cosas, todos los animales, todas las criaturas, puso en un sueño profundo a Adán y de una costilla la puso la mujer, le dio un soplo de vida y creó esa maravilla. Dios creó a la mujer y cuando se la presentó al hombre le dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré mujer. Y así fue creada la mujer, en la cual hoy día vamos a rendirle un homenaje. Y ha sido inspiración de muchas cosas, grandes poemas, grandes en la música, muchos temas musicales también en honor a la mujer. Y me hace recordar un proverbio que también está en la historia sagrada, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque vales más que cualquier joya, más que cualquier piedra preciosa. Qué interesante, qué bueno. Ese es para la mujer virtuosa. Yo quiero que antes de empezar esto, este programa, perdón, demos un aplauso a la mujer peruana, a la mujer del mundo. Bien, sin más preámbulos entonces, comenzamos este programa y invitamos a toda la concurrencia a ponerse de pie para entonar el himno nacional.
el Perú. ¡Viva! Tomen asiento, por favor. En este día tan maravilloso, un día muy importante, el saludo de bienvenida va a estar a cargo de la esposa de nuestro decano, la señora Anita León de Rafael. Adelante, por favor. Señor decano, ingeniero Oscar Rafael Anllosa, señores directores del C de Lima, presidentes y directivos de los capítulos, ingenieras distinguidas que hoy homenajeamos, damas y caballeros, es un alto honor para mí saludarlos en el Día Internacional de la Mujer, celebración instituida por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de destacar el importante rol que desempeña la mujer en cada ámbito de la vida. Celebrar el 8 de marzo es reconocer la lucha femenina por su participación en la sociedad con equidad. La primera convocatoria del Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose luego a numerosos países. Sin embargo, mucho antes, desde la antigua Grecia, se tiene registro del primer antecedente histórico de esta lucha de la mujer por poseer los mismos derechos que su sexo opuesto. En la obra Lisístrata de Aristófanes, la protagonista realiza una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. Otro hecho se produjo durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres parisinas marcharon hacia Versalles y pidieron, bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad, el sufragio femenino. A mediados del siglo XIX surgieron los movimientos reivindicativos de la mujer defendiendo la lucha por el sufragio femenino. La reivindicación de la igualdad y la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. Incluso recordamos y rendimos homenaje a las obreras que se inmolaron por alcanzar derechos fundamentales. En el Perú son muchas las mujeres ejemplares, mujeres fecundas, hacedoras de grandes hazañas, de andar firme, sonrisa franca, mujeres de decisiones y a la vez llenas de encanto y ternura. Nuestras mujeres emblemáticas, desde las siempre vivas Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Clorinda Mato, María Elena Moyano. También las primeras mujeres que brillaron en la política peruana como parlamentarias, entre otras valiosas compatriotas. ¿Quién mejor que las mujeres que entender con sensibilidad el sentido altruista que nos exige la vida? Es también la mujer la gran conciliadora y negociadora. Dan cuenta los millares de pequeñas y medianas empresarias de nuestro país. Y ante todo, la mejor ministra de Economía en cada uno de los hogares. No podemos perder de vista también, ya que en el mundo existen presidentas y primeras ministras en gobiernos de importantes países. Así como ayer, también hoy, y probablemente en un casi anonimato, tenemos dignísimas peruanas que no escatiman esfuerzos por los ideales de justicia y equidad.
mujeres ingenieras como las que hoy completan este auditorio de lujo, tenaces también en su esfuerzo por contribuir con el desarrollo del Perú y de su profesión. A ustedes, amigas, las insto esta noche a encontrar en el Consejo Departamental de Lima del Consejo de Ingenieros del Perú el centro propicio para mirar hacia objetivos comunes de bienestar, progreso y desarrollo en beneficio de nuestra sociedad. Considerando además que son las obras de ingeniería las que permiten vivir en desarrollo, modernidad y confort. Son estas obras las que nos integran a los peruanos. Es el conocimiento una joya apreciada en ustedes, ingenieras, las que les asegura mejores posiciones en la vida para poder compartirla con los demás y hacer realidad la verdadera justicia con equidad. Por tanto, mujeres ingenieras, esposas de ingenieros y colaboradoras administrativas de nuestro Consejo Departamental de Lima, tenemos la gran responsabilidad de contribuir con nuestro esfuerzo para asegurar el bienestar de los conciudadanos y dejar bien en alto el prestigio de la institución. Desde el Comité de Damas nos empeñamos en desarrollar esta labor institucional con proyección a la sociedad. Por eso nuestro entusiasmo de celebrar fechas festivas como el Día Internacional de la Mujer y otras de trascendencia como ustedes son testigos. Realizamos campañas sociales para llevar oportuna ayuda a sectores más desvalidos de la población. Alegrar a niños y niñas, como el caso de la vigente cruzada social Únete donando útiles escolares. Una campaña que esperamos sea fortalecida con el donativo de ingenieros e ingenieras que aún no se han hecho presentes. Todo aporte será muy bien recibido y servirá para que más niños acudan a clase con útiles que les facilitará el aprendizaje. En ellos estaremos sembrando la semilla para un árbol frondoso. Pueden dejar su aporte material en las cajas habilitadas con dicho fin al ingreso de nuestra sede internacional y que están bajo el control de la Oficina de Atención al Colegiado. Apreciadas ingenieras y colaboradoras que hoy nos acompañan y que resaltan este acto celebratorio, reciban nuestro afectuoso y reconocimiento por la labor que desempeñan y porque en honor a la verdad las mujeres somos verdaderos agentes de cambio. ¡Viva las mujeres! Qué bonito mensaje de parte de Anita León de Rafael, esposa de nuestro querido decano. Verdaderamente hay mucho de verdad en todo el mensaje que ha dicho la señora Anita. Considerando que la familia es el núcleo de la sociedad, vemos de que esa familia tiene un gerente y reconozcamos los varones que ese gerente es la mujer, la madre. Y si un hogar marcha bien, es el núcleo de la sociedad va a marchar bien. Por eso es muy importante la ayuda idónea, como hablé en un principio, de que nosotros los varones tengamos en ellas nuestro soporte. Bueno, continuando con el programa, tenemos ahora el reconocimiento a ingenieras colegiadas y habilitadas del Colegio de Ingenieros del Perú por su desempeño profesional en el desarrollo del país. Vamos a llamar entonces a las personas o las ingenieras que van a ser homenajeadas y también distinguidas en esta oportunidad. Para ello, pido por favor a nuestro decano para que... Por favor, decano, para
conmemorar, o mejor dicho, distinguir a nuestras ingenieras del CD Lima. En primer lugar, tenemos a la ingeniera Teresa Núñez Zúñiga. Es ingeniera electrónica. ¡Aplausos, por favor! La ingeniera Teresa Núñez Zúñiga es ingeniera electrónica. Está recibiendo un presente de parte de nuestro decano. También tenemos un presente de un ramo de flores. Ahora llamamos a la ingeniera Iris Carrasco Sánchez. Ingeniera Iris Carrasco Sánchez. La ingeniera Iris Carrasco está presente, ya está viniendo, ella es ingeniera sanitaria con número de colegiatura 3740. Gracias, ingeniera. Ahora llamamos adelante a la ingeniera Gloria Julia Asenjo Tello. Gloria Julia Asenjo Tello. La ingeniera Gloria Julia Asenjo Tello es ingeniera económica. Tiene colegiatura 65460. Muchas gracias, ingeniera. Felicitaciones. Que pase adelante, por favor, el ingeniero Chivilche, si fue tan amable, para continuar homenajeando y haciendo las distinciones correspondientes a las ingenieras destacadas en el CD Lima. Llamamos ahora a la ingeniera Marcelina Leighton Gordillo. Marcelina Leighton Gordillo. La ingeniera Marcelina Leighton Gordillo es ingeniera de pesqueros, ingeniera pesqueros. Gracias, gracias, ingeniera Marcelina. Llamamos adelante ahora a la ingeniera Lucetti Uyelen Vega. Lucetti Uyelen Vega. La ingeniera Lucetti. Uyelen. La ingeniera Uyelen es ingeniera florestales. Aplausos para la ingeniera. Llamamos adelante ahora a la ingeniera Doris Fanny Rojas Mendoza. La ingeniera Doris Fanny Rojas Mendoza. Está ausente, bueno, está ausente y ahora entonces llamamos a la ingeniera Elsa Carmen Carrera Cabrera. La ingeniera Elsa Carmen, esa Carmen Carrera Cabrera, tiene una experiencia profesional muy nutrida
participación en cálculos y diseños estructurales de edificaciones, puentes y otros para diversas empresas para el Estado por 36 años. Ingeniera, no se retire, por favor. No se retire, por favor, ingeniera. En su historia de vida ha sido presidenta de INFES, también ha sido ministra de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Es co-presidenta del capítulo de Ingeniería Civil, la ingeniera Elsa Carrera, pues tiene un currículum muy nutrido y invitamos, por favor, al ingeniero Oscar Rafael Anllosa para que en nombre del Consejo Departamental, perdón, del Consejo Nacional, tienen un presente porque el Consejo Nacional está distinguiendo en cada departamento a una ingeniera por el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ella ha sido galardonada con este presente de parte del Consejo Nacional del Perú, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, ingeniera, y mis felicitaciones. Por favor, Anita, si fue tan amable, la señora Anita León de Rafael, para que entregue la distinción. Y llamamos también adelante a la ingeniera Anita Peraldo Ramos, viuda de Vega. Son tocayas, Anita Peralta, Ramos, viuda de Vega. Ella es ingeniera mecánica, imagínense, ingeniera mecánica. Tanta belleza para la ingeniería mecánica. Sí. Nos honra pertenecer al capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ingeniero Santillán. Ahora permíteme ceder los micrófonos para una distinción especial de parte de la señora Anita León de Rafael, porque va a ser una distinción especial. Adelante, Anita. Gracias. Bueno, como presidenta del Comité de Damas, tengo el honor de otorgar dos diplomas a dos trabajadoras del colegio que nos han apoyado incondicionalmente al comité. Es la señorita Juliana María. A la señorita Miriam Portugués. La señorita Miriam Portugués. Ahí está. Bueno, la señorita Miriam Portugués ya vendrá luego y de todas maneras habrá un tiempo. Quisiera invitarle adelante, por favor, a la ingeniera Roque, del capítulo de Química, y por algo especial. Por favor, ingeniera.
Es una excepción de la regla. Llamamos ahora a la ingeniera Carmen Sinfón Llanos. Ingeniera Carmen Sinfón Llanos, que es ingeniera química de su capítulo. Muchas gracias, Carmencita. Y bien, ha sido la distinción pues a las ingenieras. Quisiéramos también premiar a todas las ingenieras del Consejo Departamental de Lima, así lo hubiese querido, pero de todas maneras ustedes saben en el problema que nos pondríamos. Pero de todas formas, ellas son representantes de todas las demás ingenieras y lo hacemos con mucho gusto. Ahora vamos a invitar al coro del Consejo Departamental de Lima para que nos deleite con algunas versiones cantadas. Este coro tiene una trayectoria muy, muy importante, en la cual en varias presentaciones, en las colegiaciones, y siempre está presente. Un coro bien afiatado, es un orgullo para el Consejo Departamental de Lima. Yo creo que preparemos para recibir este coro con un fuerte aplauso. Cariño para todos y para que sepan de qué se trata la canción. Es una mujer que está paseando, recordando, un poco triste porque está sola. Y empieza a llover y ella dice que llueva, que siga lloviendo y que me traiga a alguien a quien amar. Esa es la canción. Se llama A mí no voy yo. La pista. Y
sino hijito, chure te coí. Ame, ame, fure, fure, moto, fure. Mata, sino hijito, chure te coí. Y de hoy te llorío, más de que así me das a ser tan cute. Su que madara quiero te borro, será de utsumetero, watashi. Kirai, aitai, kirai, aitai. Pido mis disculpas, la señorita Miriam tuvo un inconveniente, pero bueno, ya está acá. Eso es lo bueno, gracias. Hago entrega de su diploma a la señorita Miriam. Corte para. Gracias, Anita. Continuando con el programa, vamos a llamar ahora a la ingeniera Carmen Roque, en representación de las ingenieras colegiadas, que va a dar una charla, o mejor dicho, una conferencia, La Mujer de Ayer, Hoy y Mañana. Los aplausos correspondientes, por favor. Señor decano, ingeniero Oscar Rafael Añosa, señores distinguidos directivos del CDE Lima, señores presidentes, amigos de los capítulos, distinguidas damas del Comité de Damas, distinguidas mujeres ingenieras, sí, presentes esta noche. Más que una plática, es un conversar, y un inicio a una introducción, digamos, del libro que estoy escribiendo. La mujer de ayer, la mujer de hoy y la mujer del mañana. Esas frases nos lleva a muchas reflexiones de las cuales las mujeres hemos venido marcando con pasos firmes muchas, muchas historias propias. La mujer de ayer, y voy a hablar de la mujer peruana, nace o nos vamos a localizar en la mujer de la época, digamos, incaica, ¿no? La mujer
Fueron seleccionadas algunas damas de 8 a 12 años, eran seleccionadas porque tenían ciertas habilidades y eran llevadas a los llamados yakchahuasis, ¿no? las aguias. Las demás mujeres se dedicaban a los roles de campo, a cuidar y tener hijos, las labores fuertes, las compartía con el varón, con el compañero, ¿no? Pero dentro de esa sociedad había una marcada diferencia. Las que, digamos, iban siendo preparadas para que mañana más tarde llegaran a ser las esposas legítimas del Inca, ¿no? Entonces, veíamos ya ahí la mujer sectorizada, sesgada, aquella que tenía un entorno lleno de comodidades, que podía, digamos, vestir los mejores trajes, y aquellas mujeres que sí acompañaban al varón, que se quedaban en casa, que solamente tenían que criar hijos y que tenían un protagonismo silencioso. La mujer iba avanzando, avanzamos, digamos, nuestra historia y nos detenemos en la época de emancipación. En la emancipación, como ya lo hemos escuchado a la señora Anita, nacen las mujeres célebres, Micaela Bastidas, María Prado de Bellido, mujeres que no le pesaban las manos para salir adelante y que no le temblaron las piernas para luchar por sus ideales, ¿no? Esa sensación, esa connotación de esas mujeres peruanas es la que nosotros hemos heredado. Y conforme iba pasando la historia aquí en el Perú, también iba las mujeres a nivel del mundo iban dejando huellas. Tenemos a Marie Curie, una científica muy ilustre, dedicada investigadora, que con su esposo lo acompañaba largas noches en sus laboratorios investigando la radioactividad, ¿no? Y así seguía el camino de la mujer peruana. Y en el año 1955 fue, yo creo, el inicio de la liberación. El 7 de septiembre de 1955, con el presidente Odría, se declara, o mejor dicho, se promulga la ley 12391, donde se dice que la mujer tenía derecho al voto. Es por ello que en ese mismo año, en junio de 1955, la mujer da su voto. De ese porcentaje electoral, el 34% de los votos eran el voto femenino. Ya la mujer había entendido que tenía todas las capacidades para hacerse presente. Es ahí donde la mujer peruana se pone 5 pantalones y comienza a caminar en la mujer de hoy. ¿Qué es la mujer de hoy? La mujer de hoy ha alcanzado a cubrir muchos retos. Hoy por hoy, ya la mujer está ocupando cargos similares a las del varón, sin menoscabar sus esfuerzos y fortalezas. Por ende, la mujer de hoy es una mujer luchadora, es una mujer que tiene la energía necesaria para salir adelante. Es aquella mujer que dijo: yo voy a salir a trabajar porque la economía tiene que ser compartida con el esposo. La familia funcional comienza a crecer. La mujer sale a trabajar, pero no quiere despegarse de sus actividades maternales. Está controlando, está monitoreando, se ingenia cómo poder cumplir
ser madre, ser trabajadora, ser ingeniera, ¿no? Y ser mujer. Ser mujer, ingenieras, engloba una palabra bastante grande. Ser mujer es la bendición más grande del mundo. La diferencia entre el varón es que la mujer podemos engendrar hijos. Y ese dolor de traer natural, de traer a un hijo al mundo, ese dolor solamente lo soporta la mujer. La mujer que está hoy día presente, la mujer ingeniera, la mujer CIP, la mujer que no tiene horario, que la mujer que sale a trabajar sigue monitoreando a los hijos, sigue atendiendo al esposo y no tiene un horario. La mujer que nunca se cansa, la superwoman, ¿no? Eso somos nosotros. Con nosotros no viene el cansancio. Con nosotros no hay que quiero dormir temprano. Siempre estamos buscando qué hacer en casa. Siempre hay algo que hacer. O bien me llevo la tarea del trabajo a la casa o tengo que apoyar a mi hijo. Tengo que ver por mi madre, tengo que ver por mis compañeros, tengo que ver por mis compañeros presidentes del CIP, tengo que ver por mi capítulo, tengo que ver por mis alumnos, entrenándolos y superándolos cada día para sus eventos internacionales. Tengo que cumplir mis labores en una universidad prestigiosa y en donde no me dan luz roja. Esa es la mujer, sí. La mujer que, como les vuelvo a repetir, lleva en sus entrañas una energía. Esa energía que no se acaba, que no se termina. La mujer de hoy mide su tiempo para ser madre. La mujer de hoy ya no puede darse el lujo de tener hijos como lo hemos tenido a nuestros 20 o 21 años. La mujer de hoy toma su tiempo. Pero tras de esa decisión está el reloj biológico. No todo puede ser perfecto. La edad para tener hijos, las consecuencias que significa ir en contra del reloj biológico. Las mujeres de hoy comienzan a tener hijos entre 30 y 40 años, pero ir contra el reloj biológico no se puede. La vida que la mujer de hoy, la mujer trabajadora, la mujer emprendedora, quiere proyectarse, es muy dura, tiene muchos riesgos. La mujer del mañana, la mujer del mañana es la mujer que ha roto todos los paradigmas. Es la mujer que ya no va a esperar que le abran la puerta para subir al auto. Es la mujer que va a estar en el timón y es la mujer que va a abrir la puerta al caballero. Esa es la mujer del mañana, con nuevos paradigmas. Y esas vamos a ser nosotras, ingeniera, sí. La mujer del mañana nos espera muchos retos. Pero como somos mujeres, por la bendición de Dios, como somos mujeres, sí, tendremos la fortaleza para seguir adelante, para seguir demostrando, y no para competir con el varón, sino para decirle, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy, país Perú, para sacar adelante mi familia, mi sociedad, a los miembros de la orden, con coraje, con energía, las ingenieras sí. Y esta es la práctica que siempre le digo a los ingenieros nuevos colegiados. La ingeniera CIP tiene que diferenciarse porque marca la diferencia en el entorno donde se desarrolla, en el trabajo, en sus casas. Aplicamos la ingeniería para resolver problemas.
La ingeniera tiene que resolver los problemas como ingeniera. Si el proceso en casa se termina, cambio la pieza, hago un batch y el proceso continúa. Las lágrimas no existen, porque la ingeniera sí no cree en lágrimas. Ingeniera sí, estamos preparadas para ese mañana. Y espero cuando salga el libro lo puedan, digamos, encontrar ahí muchos tips, muchas formas de poder levantarnos cuando alguien nos aplasta, cuando alguien nos humilla. Nosotros tenemos mucho más por hacer, queridas y estimadas ingenieras. Muchísimas gracias. Sí, fuerte las palmas para la ingeniera Roque, Carmencita Roque. Ella es presidenta del capítulo de Ingeniería Química. Excelente la disertación, ingeniera. Claro, en realidad es una mujer virtuosa. La ingeniera es una mujer virtuosa. Y por eso, permítame dedicarles a ustedes también un hermoso... ya lo dije anteriormente, es el versículo 10 del Proverbio 31. Anótenlo si puede. Versículo 10 del Proverbio 31 en las Sagradas Escrituras. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor es mayor a las piedras preciosas. Interesante y bonito. Y es una realidad. Dedicado para todas las mujeres, para las ingenieras y para las amigas y trabajadoras también del Consejo Departamental de Lima. Continuando ahora con nuestro programa, vamos ahora a tener la exposición por la señora María Quirós en representación de las colaboradoras del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. María Quirós, adelante. Ingeniero Oscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental de Lima, señores miembros del Consejo Directivo, señores presidentes de los capítulos, señora Anita León de Rafael, presidente del Comité de Damas del Consejo Departamental, señoras y señores, es un placer saludarlos y agradecer su importantísima presencia con ocasión del Día Internacional de la Mujer que celebramos hoy. El Día de la Mujer constituye una fecha para reconocer el rol y el papel de la mujer en la sociedad y en sus propias familias, pues muchas de ellas somos abnegadas mujeres que velan no solo por el bienestar espiritual, moral, social de los suyos, sino que además se convierten en todo el soporte económico de la familia. Hoy las mujeres son profesionales competentes en diversas especialidades, jefes de Estado, ministras, alcaldesas, congresistas, ejecutivas de grandes corporaciones y de empresas. En nuestra institución podemos ver día a día la cantidad creciente de mujeres, desde las ingenieras colegiadas, directivas, funcionarias, asistentes administrativas, colaboradoras en general. En lo particular, a quienes laboramos en el Consejo Departamental de Lima, puedo decir que a muchas nos ha tocado el privilegio de poder aprender de nuestras jefas, presidentas de capítulo. En mi caso particular, como es el Día de la Mujer, quiero destacar lo aprendido de nuestras presidentas de capítulos actuales y expresidentas. Sin duda, en todas ellas podemos distinguir un trato cordial, respetuoso, muy amable y en muchos casos logrando conseguir verdadera química con su asistente administrativa. Esa misma calidad de atención hemos aprendido a trasladarla al público, el sector de ingenieros colegiados que visitan los capítulos o a quienes atendemos inclusive vía internet o por teléfono. Tengo vivo en mi recuerdo las valiosas enseñanzas de la presidenta de uno de los capítulos. Mujer ejemplar de presencia firme y decidida, elegante en el andar y en el vestir, y de una excelencia
excelencia digna de resaltar tanto en su trato personal como sus maneras de dirigir la gestión del capítulo. Cuando asumió su función, el capítulo se encontraba en una difícil situación económica. En muy poco tiempo transformó las cuentas y las dejó con superávit. Aprendí muchísimo de ella, ese don de gestión y de calidad humana, calidad que jamás debemos olvidar. Porque no interesa el cargo, todas nuestras tareas son fundamentales para la organización y su crecimiento. Así lo entendemos las colaboradoras del CE Lima. Por eso, nuestra entrega al trabajo y nuestro compromiso institucional. En este día, mi felicitación a todas ustedes, distinguidas ingenieras, ingenieras directivas del CE Lima y a mis entrañables compañeras de labores. Congratulaciones en el Día Internacional de la Mujer. Que este día se perpetúe cada día del año para luchar al lado de nuestros compañeros varones por un país de progreso, una sociedad estable y un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, María, qué buena disertación. Yo creo que debemos repetir el aplauso. Ella es mujer. Disculpen el pequeño paréntesis, pero fue una consulta para hacer una entrega de algunos premios, algunos presentes para los asistentes. En este caso, por favor, Anita, si fueras tan amable de pasar adelante. Y también, Normita, adelante para hacer el sorteo correspondiente. Anita, por favor. Carmen, también. Es un sorteo correspondiente para, de alguna forma, hacer un presente a los a las asistentes a este evento. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer el sorteo correspondiente. Pongan mucha atención, ustedes tienen un tiquecito, así que vamos a hacer el sorteo. A ver, el primer número ya está fuera, así que Anita lo va a cantar. Número 8325. Número 8325. 8325. Aplausos, por favor. El siguiente número es para... Perdón, el número es 8350. 8350. 8350. A ver a quién corresponde. El número 8350. 8350 a la 1. 8350 a las 2. Bueno, si no está presente, creo que ponemos a otro ticket, ¿verdad? Correcto. Atención, atención. Aquí está el otro número. Es el número 9712. 9712. 9712. ¿Presente? Adelante.
El número 9712, ¿su nombre, por favor? Ramón Lorenzo. Muchas gracias. El siguiente número aquí está presente, es el número 8229, 8229, 8229. Bien. 8229. ¿Está presente 8229? Ah, del coro. Adelante, adelante. Se va preparando otro número. Es el número... El 8229, ¿tu nombre, por favor? Juliana Espíllaga. Juliana, palmas para Juliana. Tenemos el 8193, 8193, 8193, 8193. ¿No está el 8193? 8193 a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora se prepara el 9703, 9703. ¿Presente? 9703. 9703. ¿No está tampoco? 9703. El siguiente es para el 8232, 8232. 8232. Cotejen su ticket. 8232. ¿Está presente? Tenemos ahora el número 9714. 9714, 9714. ¿Presente? Sí está presente. Es el 9714. Siguiente número es el 9706. 9706. Se va preparando con el ticket. Aplausos. 8611, 8611, 8611. Cotejen, cotejen, 8220. 8220, adelante. Se va preparando la que tiene el ticket 8357, 8357, 8357. Y se prepara también quien tiene el ticket 8605, 8357 y 8605. Ya. 8605. No se encuentra el 8605, ahí está, 8605. Se va preparando 9707, 9707, 9707. Noventa y siete dieciocho.
Qué bueno, 97-18. Dos números más. 83-51, 8-3-5-1. Y 8-3-41. Palma para Anita. 8-3-4-1. 8-3-4-1. 8-3-4-1. 8-3-4-1. Atención, por favor. Tenemos ahora el 9705, 9705, 9705 y se prepara el 9709, 9709, 9705 y 9709. Continuamos entonces, 8-2-30, el 8-2-30, 8-2-30 y el 97-10, 82-30 y 97-10, adelante, ahí está, estamos. Noventa y siete diecisiete, 9717, 9717, 9717, viene la premiada, y el 8353, 8353. Continuamos entonces. A ver, cotejen su numerito. Eso es el 8228. 8228. 8228. Se prepara el 8323. 8323. 8228 y 8323. Adelante, adelante. 8349, 8349, por favor, 8349. Y se prepara el 9831, 9831. 8349, mira, Kelly. 9831. Ella es la secretaria del decano, por favor, tiene un arduo trabajo, si vieran ustedes cómo trabaja, es la secretaria nada menos que del decano. Palma fuerte, por favor, a la secretaria del decano. 8352, tenemos allá el 8352 y 8361, 8352 y 8361. Ochenta y seis cero seis, adelante, 8606, 8606, se prepara 9836, 9836, 8606 y 9836. Adelante, por favor.
Continuando con los regalos, tenemos dos tickets más. Es el 8328, 8328, 8328. Se prepara el 8608, 8608, 8328 y 8608. ...8344... ...8344... ...8344... y tenemos el 8231... ...8344... y 8231... se prepara el 9708... ...9708... También sale premiada el ticket 9835, 9835, 9835, 9708. Mira. Aquí está el 8231. Palmas para María, por favor, también es una empleada aquí del Consejo Departamental de Lima con ardua labor, con ardua labor. Hola. Continuamos. ...8334... 8396, 8334 y 8396. Se prepara 8218, 8218 y 8360. 8218 y 8360. 9835 y 9708. 9835 y 9708. 8227, 27, 8227, se prepara 8355, 8355. Se van alistando el 8354, 8354, 8354, 8327. Aplausos para Silvia. Congratulaciones, Silvia. Feliz día. 8336, 8336. Y el 9829, 9829. Pasen adelante los que tienen, la que tiene el ticket 8196. 8196. Noventa y ocho treinta y dos. 9832. Continuamos. Atención, atención. 8610. 8610. 8610. 9830, 9830 también tiene premio, 9830.
Más tickets premiados. Tenemos el ticket número 8614, 8614, 8614 y 82323. 8223. Más tickets premiados, más tickets premiados. Tomen nota, observen sus tickets. 8338, 8338 y 8604, 8604. Se prepara el 9834, 9834 y el 8337, 8337. Más premios, miren su ticket, 8326, 8326 y 8348, 8326 y 8348. Miren su ticket, 8224, 8224 y el 9719, 9719, 8224. 9719. Felicitaciones. Ochenta y tres cuarenta y siete. 8347. Tiene premio el ticket 8347. También tiene premio el ticket 8400. 8400. También tiene premio el ticket 8194. 8194. Adelante, adelante. Se prepara 8612. El ticket 8612 tiene premio. 8612. También el 8333. 8333. 8612, 8333 y el 8226, 8226, el ticket también está premiado. Más tickets premiados. Observen su ticket, por favor. 8609, 8609, 8609, 30. 9715, 9715, 9715, 9715, 8330, 8330, también es ticket premiado, 8330. Tomen nota de sus tickets, por favor. Observen, es el 9716, tiene premio. 9716 tiene premio. El otro ticket que también está premiado es el 8603, 8603, 8603. Y el ticket 8195, 8195 es ticket premiado. Más tickets premiados. Tomen nota. Miren, miren, miren su ticket. 8225, 8225, 8225. También tenemos el ticket premiado 8615. 8615. Mira pues, 8615. Qué bueno. A ver. 8399, 8399. Más tickets premiado, 8331, 8331, 8331, es otro ticket premiado. 8331, otro ticket premiado. Más tickets premiados. 9833, 9833,
9833. 8339. 8339. Es otro ticket premiado. 8339. Los mejores premios están acá. 9713. 9713. El ticket 9713 tiene premio. 9713. Continuamos. 8335, 8335, 8335, 8607, 8607, 8607 y 8332, 8332, 8332. Continuamos premiando, el Consejo Departamental de Lima continúa premiando. Ticket premiado, número 8398. 8398 y 8215. 8398, 8215, 8215. 9704 también es ticket premiado. 9704, 9704 también es ticket premiado. Observen, observen su ticket. 8358, 8358. Ticket premiado, 8358. También tenemos otro ticket premiado, 8356, 8356, 8356. Adelante, el que tiene el 8219, 8219, 8219, 8219 también es ticket premiado. Ahí está. Más tickets premiados. Atención, atención, 50, atención, atención. 8342, 8342 tiene premio. 8602 también tiene premio. 8602, 8602 también tiene premio. 8324, pase adelante el 8324. 8324 tiene premio. ...86-13... ...86-13... ...tiene premio el 86-01... ...83-13... ...86-01 tiene premio... ...tiene premio el 97-01... ...97-01... ...como también el 82-16... ...97-01 y 82-16... Continuamos premiando. El Consejo Departamental de Lima dice presente ante este, ante esta celebración, el Día de la Mujer. 9720, 9720, 9720, 8395, 8395, 8395, 9702, 9702, 9702. Adelante, adelante, el 8397, 8397, 8397, 8343, también tiene premio. El ticket 8343, también tiene premio. 8221, también tiene premio. 8221, 8221. Y otro más, 8217, 8217. Ticket premiado, 8217. Continuamos entregando premios. Observe su ticket. 9711. 9711 tiene premio. Observe su ticket. 9711. 8190. 8190 también tiene premio. 8190.
8329. También tenemos el 8345. 8345. 8345. Y por último, a ver, tres últimos. 83-59. 83-59. 83-40. 83-40. Y 82-22. 82-22. 83-59, 83-40 y 82-22. Muy agradecidos a todos los que han sido premiados. Hubiésemos querido premiar a más. ¿Tiene alguien un ticket que no ha sido favorecido? Venga nomás, el que no. Siempre y cuando. No, no, no. Es el Consejo Departamental de Lima que está haciendo denodados esfuerzos para que todos sus trabajadoras, las ingenieras también que están colaborando con el Consejo, el ingeniero Oscar Rafael Anllosa, decano departamental de Lima, y su esposa, la señora Anita León de Rafael, están dirigiendo esta maravillosa velada. Creo que es un momento muy agradable y realmente hubiésemos querido dar más premios, pero bueno. Su atención, por favor. Muchas gracias por la participación de estos, de este sorteo. Bueno, ahora vamos a sortear algo especial, pero también queremos de que participe, los invitados, ¿no? Las ingenieras o los invitados. Tenemos unos regalitos muy bonitos. Es una, Anita, ¿puedes anunciarlo, por favor, de lo que es, de lo que se trata? Por favor, aquí está. A ver, por favor, Carmencita. En ese día especial, dice acá, nos unimos al Colegio de Ingenieros del Perú en hacerle presente nuestro gran saludo en el Día Internacional de la Mujer y deseando que pase un extraordinario día. Como celebración de ese gran día, le obsequiamos el siguiente paquete de servicios: lavado de cabello, corte de cabello, cepillado, planchado y manicure. Para la ingeniera que se haga acá presente y nos cante una canción pequeñita. A ver. A ver, ¿quién viene? A la una, allá. La ingeniera que está aquí, adelante.
Venga, ingeniero. A capela tiene que cantar. Aquí. Ahí. Ella levantó la mano. Ya. Ya son dos. A ver. Su nombre, por favor. Su nombre. Buenas noches, estimadas colegas. Buenas noches por el Día del Internacional de la Mujer, a todas mis colegas, compañeras de estudio, de trabajo. Soy ingeniera industrial, mi nombre es Rosario Ríos. Y con cariño voy a dedicarles una canción a todas las ingenieras. Perdón, vamos a ver, algo pequeñito, ¿ya? Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de mis ojos me ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Palmas para la ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Muy bien, ingeniera. Y la señora Anita va a hacer entrega para el corte de cabello cepillado. Muy bien. Estamos con otra ingeniera. ¿Cuál es el nombre? Cortito. Soy Flor Mejía de Ica, no soy de Lima. Estoy de paso acá. Uniqueña. Con todo cariño para los ojos bellos, porque no hay mujer sin ojos bellos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Balaguer, niña salerosa, besa tu labio, quisiera besar tu labio, quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. ¡Bravo! Muchas gracias, ingeniera. Bien merecido su premio, bien merecido. Muchas gracias. A ver, una ingeniera así que no haya recibido regalo. Que levante la mano. A ver, ingeniera, adelante. Ahí. Ahí viene la siguiente ingeniera. Otra ingeniera SIP que no ha recibido regalo y que tiene ticket. Muy bien. Ingeniera, felicitaciones. Ya. ¿Ahora? ¿Hay otro premio adicional? A ver, adelante, que no ha recibido premio, por favor. Pase adelante. Muy bien, con esto finalizamos la entrega de premios. No, sí, véngase.
Hay un premio más para la señora, para la ingeniera. A ver, ingeniera, ¿cuál es su nombre? Celia García. Ah. Civiles. Bien. Con esto hemos terminado lo que es la parte de premiación con unos presentes para las, para los que están asistiendo a esta bonita velada. Invitamos a la señora Anita que tome asiento, por favor, al... todavía falta un regalo, a ver. La ingeniera, sí. Ingeniera aquí. Bueno. Felicitaciones. Muchas gracias, bien. Un caluroso aplauso para este momento en que estamos haciendo las premiaciones correspondientes. Y por último, esta labor ha sido encomendada también al Comité de Damas, que ellos han tenido de nuevos esfuerzos para realizarlo. Yo creo que va a haber unos ramos de flores para las integrantes del Comité de Damas. A ver, la señora Gamboa, por favor. Los miembros del Comité de Damas. Aquí. Pasen adelante, por favor, los miembros del Comité de Damas, si fuese tan amable, todos los miembros del Comité de Damas, para que reciban también. Señora Luisa. Adelante, por favor, adelante. Pasen adelante, por favor, todas las miembros del Comité de Damas. Invitamos al decano y al ingeniero Chivilches para que les otorgue un ramo de flores en reconocimiento al loable trabajo que han tenido ellas para organizar esta velada juntamente con el Consejo Departamental de Lima. El Comité de Damas tiene un arduo trabajo. Ellos están en muchos eventos viendo también por la necesidad social del entorno del colegio. Verdaderamente es una ayuda idónea que tiene el ingeniero Oscar Rafael con la señora Anita León de Rafael y toda su comitiva. Aquí está presente y le van a entregar unos ramos de flores a ellas. Adelante, ingeniero. Esas rosas solamente realzan la belleza de estas mujeres que están celebrando su día el día de mañana. Bueno, ahora sí, ya todas están con un ramo de flores. Por favor, quiero invitarles a que se pongan de pie y darle un caluroso aplauso a este comité de damas. Muchas gracias. Les invito a tomar asiento, por favor, al comité de damas. Y para terminar esta velada, tenemos la clausura de esta bonita velada a cargo de nuestro decano, un hombre que ha puesto tesón, pujanza, que cada día lleva a cabo una labor encomiable. Está llevando maravillosamente al Consejo Departamental de Lima.
Me estoy refiriendo al ingeniero Oscar Rafael Anllosa, a quien les pido también un fuerte aplauso para él. Ingeniero. Muy buenas noches, ingenieros directivos del Consejo Departamental de Lima, señora Anita León de Rafael, presidente del Comité de Damas, señora del Comité de Damas, ingenieras homenajeadas hoy día por el Día Internacional de la Mujer, señoritas, señoras administrativas, señoras, señores. Realmente hoy día es una fecha muy importante a nivel mundial. La mujer realmente tiene un rol en esta sociedad que ahora es imprescindible para todo funcionamiento de una buena familia. Sobre todo en nuestra sociedad peruana tenemos mujeres valiosas. Como ustedes pueden recordar un poco la historia, en la guerra con Chile realmente la mujer peruana jugó un papel muy importante. Muy importante, puesto que cuando el Colegio de Ingenieros estuvo presente el 27 de enero en Tacna, por el fallo de la Haya que lo recibimos en el Teatro Municipal, pudimos ver qué tal patriotismo de las mujeres, sobre todo la Asociación Mutual de Mujeres de Tacna, en las cuales todas ellas estaban con su bandera y estaban esperando el fallo. Asimismo, ellas están organizadas y realmente son más unidas que los hombres, y eso es algo que nos dejó bastante sorprendidos. Pareciera que en Tacna existe el matriarcado de la mujer, pero de una buena forma, porque ellas son las que llevaban todas las iniciativas. El Teatro Municipal estaba casi lleno de puras mujeres. A mí me dio muchísima alegría, porque hace como dos semanas recibí una carta de ellas de agradecimiento por la visita que nosotros hicimos, porque estuvimos en su local, departimos buenos momentos y nos contaban toda la historia de que cómo la mujer había participado justamente en esos momentos trágicos de la guerra. Y en esa carta me pedían que les dé un presente. Y yo la verdad, bueno, dije, veía, bueno, será algún tipo de presente, de repente, no sé, pues, una carpeta, una silla. Lo que me pedían era una bandera peruana nueva, porque la de ellas estaba ya deteriorada y estaba para el cambio, tenía muchos años. Realmente creo que ese es uno de los mejores pedidos que he recibido en toda mi vida, y creo que nosotros realmente de todo corazón, no solamente por el hecho de darle este regalo, sino el regalo va con todo cariño del Consejo Departamental de Lima hacia estas mujeres que saben lo que es patriotismo, saben lo que es responsabilidad con sus familias, y creo que es un ejemplo que en todo el Perú debería haber con respecto a la identificación con nuestra patria. Esto es solamente una muestra de lo que las mujeres pueden hacer cuando están muy unidas. En este caso, en nuestro Consejo Departamental de Lima, nosotros tenemos 17 capítulos y las mujeres están presentes. Las ingenieras SIP, tenemos 9.857 ingenieros SIP que están participando de la vida institucional, mejor dicho, están colegiadas aquí en el Consejo Departamental. Y creo que necesitamos de que más ingenieras mujeres puedan reincorporarse, puedan colegiarse, y bienvenidas acá al Consejo Departamental Lima. También la mujer acá en el colegio ha desempeñado algunos roles importantes a nivel de directiva. Hemos tenido en alguna vez una directora secretaria, directora tesorera. Actualmente la directora secretaria nacional es una dama, es ingeniera industrial, la ingeniera Doris Rojas, y creo que en esta oportunidad tenemos ya algunas candidatas de ingenieras que pueden ser candidatas a decana, ¿no? Nosotros hemos visto a la ingeniera Elsa Carrera, por ejemplo, con el extenso currículo que tiene. Ella ha sido presidenta del capítulo de Ingeniería Civil y realmente es una candidata potencial a
a decano dentro de nuestro Consejo Departamental o dentro del Consejo Nacional. Así como ella, hay otras damas muy distinguidas que tranquilamente pueden entrar, digamos, a poder competir para estos puestos importantes. El Colegio de Ingenieros, si bien es cierto, tiene 52 años, pero todos los decanos han sido hombres, ¿no? No había ninguna dama. Entonces, esperemos que estos cambios se puedan presentar, ¿no? Es importante decirlo, pero poco a poco, pero ya tienen que llegar, ¿no? Así es. Muy bien. Después, con respecto, digamos, al CD Lima, el CD Lima realmente lo que está propiciando aquí es que nuestro comité de damas se esté en estas actividades. Realmente el trabajo del comité es bastante forzado. Ellas casi muy poca ayuda nos piden a la directiva central. La mayor parte de regalos o algunos presentes que consiguen son por pedidos o obsequios o gestiones que ellas solicitan a diferentes empresas, a diferentes personas, con la finalidad de que puedan llevar sus ceremonias, y como en este caso, han hecho un trabajo desde hace más de 2 meses en forma continua, porque sabían que se venía el Día Internacional de la Mujer. Y en este sentido, el Consejo Departamental de Lima, si bien es cierto, les brinda un apoyo, pero hay un gran trabajo por parte de ellas, y creo que eso es muy meritorio, muy loable, puesto que tienen un buen equipo que viene trabajando ya más de un año y han hecho muchísima actividad. En la memoria que debe salir ya probablemente en este mes, ahí figuran todas las actividades que ha hecho el Comité de Damas. Realmente el Comité de Damas está integrado, digamos, por esposas de algunos ingenieros y también ingenieras que conforman, digamos, la directiva del CDE Lima. Aquí en el Consejo Departamental de Lima estamos haciendo algunas cosas, quisiera informarles. Estamos próximamente para sacar a licitación nuestro data center. El data center realmente a la altura de los ingenieros, a la altura de un data center moderno y en el cual podamos tener una serie de accesos y facilidades acá con respecto a laboratorios, con respecto a poder usar una banda de internet mucho más completa y también a tener todos los sistemas de contabilidad, tesorería, colegiación integrados. Es un data center que está en una base de alrededor de $650,000, o sea, estamos hablando de un data center de primer nivel, que es algo que realmente desde hace mucho tiempo se merecen los ingenieros. Y quisiera, por favor, que en este aspecto tomen nota, porque este va a ser uno de los trabajos o de los resultados importantes que hemos venido haciendo a través de varios meses, y los resultados están prácticamente por salir. Con respecto al Club Campestre, les cuento que hicimos el Plan Maestro del Club Campestre, y en estos momentos el 28 de febrero el Consejo Directivo aprobó la construcción de 2 módulos más para tener el triple de capacidad en lo que se refiere a hospedaje en nuestro Club Campestre. Creo que esto es beneficioso para todos los ingenieros, para las ingenieras que disfrutan de nuestro Club Campestre. Hemos tenido una cantidad de bungalows muy pequeña y realmente muchos ingenieros los fines de semana se quedaban sin alquilar los bungalows. Ahora vamos a tener el triple de lo que tenemos ahora, y eso ojalá que para Fiestas Patrias los podamos estar presentando. Todo depende con la rapidez que podamos desarrollar, porque la aprobación ya la tenemos. La aprobación del presupuesto por la Asamblea Departamental y el Consejo Directivo aprobó ya el monto base, ¿no? Y el otro tema importante en que estamos trabajando, estamos revisando en estos momentos todo el proyecto de nuestro nuevo auditorio. El proyecto tiene licencia, tiene todos los planos de construcción, o sea, es un proyecto ya de factibilidad terminado, y estamos en estos momentos haciendo una revisión por parte de nuestros ingenieros para que podamos verificar de que no hay mayores inconvenientes en este proyecto y podamos darle luz verde. Entonces,
si continuamos con un trabajo así, así en forma permanente, yo creo que antes de que terminemos la gestión podemos tener terminado un nuevo auditorio, y creo que esto sería muy bueno para todos. Quiero agradecer, ¿no?, a toda la colaboración que ha habido por parte de los capítulos, los presidentes de capítulos. Quiero agradecer a la ingeniera Carmen Roque, que realmente nos ha apoyado bastante. Ella está trabajando con los jóvenes. Me parece que en esta oportunidad ha traído a los jóvenes de la Universidad Católica, a quienes, por favor, les agradezco y les pido un aplauso. Son los jóvenes que están de polo blanco al fondo, ¿no? Al comité de damas y a todas las personas que han hecho posible esta colaboración, sobre todo también a las asistentes administrativas, a las jóvenes que nos han estado apoyando para festejar hoy día el Día Internacional de la Mujer. Declaro clausurado, digamos, la actividad de Día Internacional de la Mujer, y mis felicitaciones a ustedes, ingeniera, mis felicitaciones a ustedes también, trabajadora del Consejo Departamental de Lima. Gracias.